El gobierno de Japón realizó una nueva donación a través del UNICEF al Ministerio de Salud. Se trata de 80 refrigeradores, 125 cajas frías y 130 refrigerantes que vienen a fortalecer todo el proceso de mantener con calidad las vacunas, garantizando su almacenamiento con las condiciones establecidas desde el nivel central hasta el puesto de vacunación y las visitas casa a casa que se realizan para la lucha contra la COVID-19. La ministra de Salud, Marta Reyes, fue quien recibió el donativo. En el acto de donación, se realizó en el Centro de Insumos para la Salud, CIPS, con presencia del embajador de Japón en Nicaragua, el señor Kazuhito Nakamura, y el señor Antero Almeida, representante de UNICEF para Nicaragua. Reyes dijo que gracias a las donaciones realizadas por el gobierno de Japón a través de UNICEF, se han logrado alcanzar aproximadamente el 89% de vacunación con primeras dosis a nivel nacional y cerca del 74% de la población recibiendo esquemas completos de vacunación. Además, actualmente se encuentran desarrollando el esquema de vacunación correspondiente al año 2022. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.